Pero no estoy contradiciéndote. Ese es tu gusto, si me parecía fantástico. Yo te estoy hablando de mi criterio simplemente. ¿Eh? Por tanto, no quería entrar tampoco en esto, más que nada por temas de composición, ¿vale? El recorte. Soy un amante de recortar más o menos. ¿No? Esto de, esto lo que has visto, no lo puedo entender. Pero bueno, lo respeto, ¿no? Hay gente que es purista y dice, no, lo que he visto por el visor. Antes también mirábamos el visor en blanco y negro y en el laboratorio lo recortábamos. Eso tampoco entiendo. Esta foto, este horizonte, el principal, absolutamente bajo, estas fotos sí que la hice yo, y tuve la, bueno, la suerte terrible de que esta gente estuviera aquí. Venían caminando por aquí, y yo contaba así. ¿Qué harán? ¡Pum! Y se me paran el libro, Dios mío, para pagarles una cerveza. Lo que pasa es que entre ellos y nosotros había toda una hondonada que... Pero era para darles un abrazo, porque son los que dan proporción. Mirad un momentín, la regla de los tercios nos dice que el horizonte en el primer tercio o en el segundo tercio, pero los horizontes en medio se aguantan cuando la parte de arriba y la parte de abajo tienen importancia. Pero un horizonte en medio, que media foto no tiene nada, se desinfla. Imaginaos un momento, esta foto no tiene nada, sino un poquitín de la estética esta de la escalera, pero imaginaros esta foto con esto aquí, y el resto azul. Sosa, más aburrida. Sí, es la ciudad de las ciencias, de las artes. Los recorridos visuales, reglas de tercios y horizontes, horizonte abajo de todo. Algunos, si han visto películas de Akira Kurosawa, hay una película que se llama Rani, que si tenéis oportunidad de verla un día, la miréis, porque solo estéticamente es de baba. Solo estéticamente es bestial. Y este hombre lleva los horizontes aquí o aquí. Tiene mucha tendencia a maximizar el tema de los horizontes. Ni regla de tercios ni nada. Horizonte muy bajo para dar sensaciones de altura. Horizontes muy altos para dar potencia en el paisaje. ¿Ves? Líneas en diagonal, eso también es muy... El ritmo, que es la repetición de una secuencia. Esto, el horizonte arriba, ¿para qué quiero más cielo gris en esta foto? ¿Para qué? No valdría nada. Sí, también son los sitios donde, si puedo, me escapo. El horizonte abajo de todo, ¿para qué? Para dar sensación de altura. Y la gente aquí para dar proporción. Si, este horizonte, si esta foto yo la hago así y así, aparte de que esta bañera estaba vacía, no había agua. Y me cargo la estructura. Los horizontes forzados quedan muy bien. Y termino con un ejemplo. Sí. El tipo que de fotos que fan ara de cares, tallant-les per aquí, quin significat tenen? Perquè no, jo crec que... Seria, no sé, uns ulls, no? Que talles aquí per aquí, però... Jo crec que és... Per exemple, les campanyes electorals que fan ara, la majoria... Totalment. Esto ha salido, es como un poco de look que ha salido bastante de revistas de moda. Revista de moda, esto que decía del cortar la imagen. Antes había una cierta tendencia de decir, hombre, la chica esta que está haciendo así, hasta las zapatillas. Hoy en día no. La cortan por aquí, le cortan por medias piernas. Yo creo que... pero es una estética. Tallar un dito, tallar una mano. Exacto, exacto. Sí, pero yo no de acuerdo, pero estéticamente, insisto que aquí podríamos hablar mucho rato, ¿eh? Pero estéticamente, a mí se cortan por aquí, en cierta forma, tengo una parte de cabeza o de cabello que me distrae y me la han quitado y me da más sensación de mirar la cara. Lo del banco de Sabadell, lo siento por la propaganda, el banco de Sabadell, hay unos anuncios, ¿vale? En que las caras son así, así, que salen varios, sale el Kim Jong-sol, escalera, ¿vale? ¿Y qué han hecho? Unas fotos así. ¿Por qué? Porque eso genera un impacto diferente al que estamos habituados. Estamos habituados a todo. De golpe porrazo te cortan aquí, aquí. Estás dando más énfasis, más fuerza a la cara. Son estéticas, ¿eh? A veces están de moda, a veces no están de moda. Entran en gustos personales. Hay revistas como, no sé, Metropolitan, revistas en las cuales los looks que ves
son rompedores, pero es eso, para intentar salir un poco de esto. Termino. Me ha quedado solo una cosa para comentar y me gustaría enseñarla. JPEG o RAW. JPEG o RAW. Con vuestras cámaras, ¿con qué podéis trabajar? Con formatos JPEG, normalmente mucha gente trabaja en JPEG, si tenéis intención o queréis hacer postproducción, trabajar en RAW. El JPEG nos da juego. El JPEG es un archivo primero comprimido, ¿de acuerdo? Eso es comprimido y entrado en una tarjetita, eso sí, me caben más. Pero si se hace postproducción, claramente mejor trabajar en RAW. Tengo más latitud, tengo más posibilidades de rescatar información. Os hago un pequeño ejemplo que va a durar nada. Mirad. Esta imagen en JPEG está perdida. Si yo le digo que me indique, esto quiere decir zonas quemadas, esto quiere decir zonas tapadas. Esto es un RAW. Por lo tanto, me está dando a entender que tengo zonas absolutamente perdidas. En el curso que nosotros hacemos de Photoshop, esto es un ejercicio. Se dice, vamos a probar con niveles, vamos a probar con curvas, vamos a diferentes herramientas para intentar rescatar información de aquí. Lo tenemos fatal, ¿eh? Fatal. Si este archivo no fuera un RAW. Pero es un RAW difícil de solucionar, evidentemente, muy difícil de solucionar, porque es un claro oscuro, tiene un contraste, el histograma este es un absoluto, es demencial. Pero bueno, yo tengo maneras de hacer lo siguiente, gracias a que esto es un RAW. Aquí, la lástima es que no lo veis suficientemente bien. Lo intentaré hacer para que lo veáis mejor. Este archivo, insisto, aquí se ve impecable, aquí no se ve tanto por la luz. Este archivo estaría perdido en JPEG. Donde no hay información en JPEG no la puedo recuperar. En RAW tengo muchísimas posibilidades, a menos que me haya pasado mucho en la hora de hacer la foto, pero tengo muchísimas posibilidades de recuperar información. Muchísimas. Y os enseño la última foto para que veáis como final de... Que ya la recuperaste, ¿no? No, sí, sí, claro, sí, sí. Esto es una de las cosas que antes se decía, trabajar en RAW y guardar en JPEG, vaya tontería. Depende. Si yo tengo un RAW tan malo como este, lo salvo, lo podría guardar en JPEG, porque resulta que no quiero un TIFF, no quiero un archivo demasiado pesado, quiero un archivo más ligero. ¿Vale? Pero si esto ya fuera directamente un JPEG, es para tirar a la papelera esta foto. Mientras que en RAW la salgo y encima la puedo guardar en formato que me dé la gana. Este es un ejemplo. Esta foto no está nada bien. ¿Por qué? Porque entró azul en un sitio que no era azul. Por el balance de blancos que os explicaba antes. ¿Qué hago? Muy simple. Me voy a la temperatura. Subo la temperatura de color. Para no pasar con la temperatura de color. Aquí se ve muchísimo mejor. Esto. Eso sí que era lo que había. Y en cambio la cámara me capturó. Esto gracias a que es un RAW. Si no es un RAW, este archivo en JPEG lo tengo muy mal. ¿Qué hay que hacer para esto? Pues hacer un poco un mínimo de postproducción, obviamente. No tenéis idea de hacer postproducción, no os interesa para nada hacer postproducción. Continuáis con vuestros JPEGs, no disparéis en RAW, porque el RAW no podréis ir con un RAW en el laboratorio y pedirle cosas con las copias. El laboratorio dirá, perdón. No, vaya a casa, me lo pasa JPEG o a TIFF y me lo trae. Pero por poco que podáis, si tenéis idea, un poquitín o ilusión por hacer un poco de postproducción, RAW. No tan solo porque cuando tengo un fallo lo puedo recuperar, sino porque incluso en fotos que están impecables, tengo más posibilidad de dar pequeño plus a la imagen
de enfoque, de gama, de medios tonos, que lo que podría hacerlo en un JPEG, con la ventaja que además no está comprimido, cosa que en JPEG sí que lo está. ¿Preguntas? Muchas. Yo entiendo que la hora de un sábado a esta hora es un poco complicada. Sí. Pues más que de lleno, no me quedo muy claro. O sea, para que salga enfocada la escena, sí. ¿Cómo tenemos que disparar? En la mayoría de flashes tienen una opción que pone slow flash. Slow flash. ¿Vale? En las cuales se nota de que cuando tú activas esta opción y levantas el flash y miras por el visor, él no te ha acelerado la velocidad. No te la ha acelerado. Sino que te respeta el tema que tienes delante y te mantiene velocidad y diafragma por lo que tengas delante. ¿Vale? Sí. Photoshop, Lightroom y los propios de las marcas. El Digital Photo Profesional de Canon, el Nikon Capture de Nikon. Muchas gracias, ¿eh? Vale, vamos, ¿eh?